sea la alegría, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, reina del pueblo mexicano y patrona de toda América. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en esta ceremonia especial, en este día tan especial para los mexicanos, para todos los americanos, para todos los latinos, para todo el mundo en general, desde luego de la región católica y feligreses de la Virgen Guadalupana, la Emperatriz de las Américas. Cristian Álvarez, gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta ceremonia, en esta noche tan especial, donde miles y miles de feligreses en todo el mundo concelebramos y llevamos, desde luego, rendimos honores, rendimos respeto a la Virgen de Guadalupe con la tradicional misa y las tradicionales mañanitas. Hace 484 años, en un 9 de diciembre del año de 1531. La primera aparición se realiza en el año 1531. Pero antes de hablar de eso, permíteme agradecer el apoyo recibido por el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo en esta ciudad de Cancún, quienes son, desde luego, desde hace muchos años, el sindicato que nos permite llegar a sus hogares, al ancho de toda la península de Yucatán, a través de la imagen de Canal 10, en una unión de verdad, de fervor, por esta Virgen Morena. Gracias a su secretario, don Eric, gracias, desde luego, y a su esposa, le enviamos adelantada una felicitación, porque también hoy es su santo, de la señora Lupita, la esposa del secretario de taxistas. Y hablando de eso, también saludos a la gente que nos está viendo en toda Latinoamérica. Nos han llegado twitters, nos han llegado a través de nuestras redes sociales desde Chile, están esperando esta transmisión. Amigos chilenos, muchas gracias. Amigos colombianos, amigos argentinos, esta es la fiesta de los mexicanos, fiesta que también compartimos con ustedes. Y repetimos, ¿hace cuántos años se apareció la Virgen? ¿Qué día y en dónde? ¿Y a quién? Y como le decía el señor Munguía, pues realmente en el año de 1531, un sábado 9 de diciembre en la madrugada, es cuando se realiza la primera aparición. Hoy por hoy realmente celebramos nuestros 484 años, como usted decía, ya casi 500 años de estar celebrando, ahora sí, parte de nuestra historia, parte de lo que realmente significa para nosotros, ¿no? Y pues realmente conociendo esta historia es cuando realmente conocemos a nosotros los que somos los mexicanos, ¿no? Y es por eso que considero yo que esta fiesta viene siendo una de las más importantes que todos los mexicanos celebran. No por nada nuestro santuario recibe ya a miles de personas, sí. Y tenemos prácticamente esa dicha. Hace 10 años se convirtió, debido precisamente a la cantidad de personas que vienen aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, a rendir, desde luego, los honores a la Virgen de Guadalupe. Miles y miles de peregrinos que vienen provenientes de muchos estados de la República Mexicana y de muchos países del extranjero. Ya es ahora un santuario. Hoy por hoy, santuario guadalupano. Hablando para la gente que nos ve en otras latitudes, en otros países, esto que está viendo usted, este fervor, pues es, desde luego, lo que nos llena de orgullo. Y aquí vamos a ver ya con nuestras cámaras el momento en que el padre está haciendo su entrada a esta iglesia para concelebrar, desde luego, la misa alusiva a esta noche especial de la Virgen de Guadalupe. ¿Es así? Así es, y muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque realmente, como decíamos, en sus apariciones realmente a nosotros nos regaló algo tan grande que en la cual nosotros celebramos como mexicanos. Pero sí, realmente sería muy interesante conocer esta historia, y no solo para los mexicanos, sino realmente, como usted dice, para todo el mundo, para todo, inclusive para Sudamérica, y que conozcan nuestras raíces y principalmente a nuestra madre. Por algo se le llama la Emperatriz de las Américas. Y la Reina va a oficiar, de México, Emperatriz, sí, de América. Claro, la misa la va a oficiar el padre Rafael Ruiz Padilla, que es el que está permanente en esta iglesia, ahora ya santuario de la Virgen de Guadalupe. Vamos a dejar cámaras y micrófonos y el audio directo de esta ceremonia tan especial. Gracias, estamos en vivo y en directo desde Cancún, Quintana Roo, la iglesia de Guadalupe, a través de la imagen de Canal 10 para todo el mundo.
de bendecir la construcción del Seminario Mayor de nuestra prelatura de Cancún Chetumal, obra de tu amor que has puesto en nuestro corazón. Es una misión que tú nos confías a todos y queremos participar con nuestra oración, nuestro testimonio y nuestra colaboración. Concédenos la gracia de tu Espíritu Santo para ser generosos en esta misión. Te pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y de San Rafael y San Valencia que envíes obreros a tu mies, ya que la mies es mucha y los obreros pocos. Padre Santo, concede la gracia de la generosidad y la perseverancia a tus sacerdotes y seminaristas, para que sean santos misioneros incansables y pastores buenos según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor estén con todos ustedes. A todos la más cordial bienvenida a esta casa de nuestra Madre, la Santísima Virgen, que la acaba de consagrar el señor obispo el día de ayer, una ceremonia muy bonita y que pues se consagró el templo. Sin embargo, yo quisiera que este día fuera una consagración de nuestras almas. Lo más importante no son los edificios, lo más importante son las personas, y de la persona lo más importante es el alma. Vamos a ofrecer también esta Eucaristía por cada uno de ustedes, por sus familias. A la hora de los difuntos, vamos también a ofrecer la Eucaristía por sus familiares difuntos. Ahora, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
oración muy especial y también mi agradecimiento por los de tránsito que hacen su peregrinación el día de hoy y que pues siempre nos están apoyando para que haya más seguridad en nuestras peregrinaciones, así de que pedimos por ellos y nuestro agradecimiento también. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse los que tengan posibilidad. Este texto del profeta Isaías nos ofrece tres elementos dignos de tomar en cuenta: la señal, el niño y la joven. La joven era conocida del rey, seguramente era su esposa de hacía poco. Lo que no se puede saber es si ya estaba encinta o lo estaría poco después. Prestemos atención. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, ¿no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. En la lectura que se proclamará a continuación, Pablo, escribiéndole a los cristianos de Galacia, hace una condensación del tema de la encarnación. Se expresa la condición fraterna del Redentor, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Escuchemos atentos, hermanos, la exhortación de San Pablo. Conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia, con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. De la carta del apóstol San Pablo.
nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de hacerlos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu del Hijo, que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. San Lucas nos presenta el anuncio del ángel Gabriel, donde María, después de haber recibido el anuncio y después de haber concebido en su seno al Hijo de Dios, el autor de la vida, ella siente la necesidad de ir en ayuda de su parienta, quien en edad ya avanzada está también embarazada. Abran muy bien sus oídos, nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya para la proclamación del Evangelio. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Levantando la voz, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá ¿cuánto te fue anunciado de parte del Señor? Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hace 2-3 meses, quizá un poco más, el Papa Francisco publicó una bula. La bula quiere decir un documento privado del Papa que nos convoca al año especial, extraordinario de la misericordia. O sea, es un año que el Papa nos quiere de hacer, pues que lo vivamos. ¿Y a qué? Dedicado a la misericordia, el año santo de la misericordia, que empezó el día 8 de este mes, la fiesta de la Inmaculada Concepción, y va a terminar el día 20 de noviembre del año próximo, 2016. Y en ese librito que escribió, que es un librito sumamente breve, nos empieza diciendo que Jesucristo es la imagen de la misericordia de Dios. Ese Dios justo, ese Dios que puso a prueba la fidelidad y la obediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y los castigó. Pues como que no queda contento con ese castigo. Y por eso entonces manda a su Hijo. Y lo acabamos de escuchar en la segunda lectura. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor quiere darnos a todos esa oportunidad. Dios es misericordioso. Y vemos nosotros en la Biblia cómo dice: el Señor es compasivo, misericordioso, lento a la cólera, generoso para perdonar, no guarda rencor, etcétera, etcétera. O sea, demuestra que es generoso, y precisamente por esa misericordia nos manda a su Hijo. Pues bien, Cristo viene a tratar de darnos esa vida cristiana con su mensaje, con su evangelio. Pero no queda todo ahí. Sigue la misericordia de Dios. Y si nosotros analizamos la historia de nuestra patria, que pues sí, llegaron los españoles, se hizo la conquista, 10 años después de la caída de Tenochtitlán, cuando pues ya los españoles se habían acomodado, se habían hecho dueños de todo y de todos, es cuando entonces empieza pues ese sentimiento de tristeza, de incomodidad. Nuestra gente había perdido la libertad, había perdido tal vez sus bienes. Pero junto con esa pérdida, había otra pérdida muy importante, la fe. Y le habían llegado a decir que los ídolos que adoraban no eran verdaderos. Y les dicen: esta es la doctrina. Y es cuando empieza la evangelización. Pero es una evangelización que empieza con dificultad. Y el pueblo se siente en esa duda: ¿será verdad? ¿Será mentira? Dios tiene misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia del pueblo mexicano, y entonces, ¿qué hizo? Ni más ni menos que envía a su Santísima Madre. Las primicias de la evangelización. María es, pues, importantísima para las primicias. El primer milagro de Cristo es porque la Santísima Virgen se lo pidió. Y ahora dice: este pueblo sufre. Tú, Madre, eres la encargada de llevar ese fundamento de la fe a nuestros hermanos de México. Y vemos esas apariciones tan preciosas que tiene, las 4 apariciones de la Virgen. Y tenemos esa cuarta aparición, que si ustedes recuerdan, Juan Diego tenía que ir a recoger la prueba que la Virgen le iba a dar para llevarle al arzobispo. Se le enferma el tío Juan Bernardino, y
trata de sacar la vuelta a Juan Diego para no encontrarse a la Virgen. ¿Por qué? Porque iba a buscar, primero fue a buscar al médico y después al sacerdote, para que le diera, como se llamaba antes, la extrema unción, o sea, la unción para que se muriera en paz. Y la Virgen le sale al encuentro. ¿Y qué le dice? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás acaso en mis brazos? No te preocupes, es poco lo que te preocupas. Es más, tu tío Juan Bernardino ya está sanado. Ahora ve a hacer lo que yo te mando que hagas. Y bien, vemos nosotros cómo ahí es otro factor, la fe de Juan Diego, acompañado de esa misericordia de la Santísima Virgen, lleva adelante ese gran milagro. Y sabemos lo que pasó, ¿no? Que le dice, sube al cerro, recoge unas rosas, diciembre en México, no hay rosas, se queman, el frío las quema, arriba de un cerrito el aire las quema, ¿y qué? Las encuentra radiantes, fragantes, olorosas, con rocío, las recoge. Y fijémonos un poquito, que las dice la narración del Nicanor Poua, que la Virgen las tomó del manto, de la tilma de Juan Diego, las toma y luego las deposita. ¿Y qué sucede? Cuando Juan Diego, según él, va a demostrarle a Fray Juan de Zumárraga que esas flores son milagrosas porque no es tiempo y no es lugar para tener flores así, y ahí aparece la imagen de la Virgen. Y pensemos, el Nicanor Poua, que es la narración más antigua que tenemos, que fue escrita en lengua náhuatl, no en español, fue traducida al español, nos habla de que el propio Fray Juan de Zumárraga, al encontrarse con esta imagen, se arrodilla, llora por su falta de fe, llora porque no le hizo caso a Juan Diego hasta que llegó. Pero te voy a decir, ¿estás de acuerdo con que haya llorado? Yo sí. ¿Y por qué? Si hubiera creído hacia la primera, tal vez la Virgen no se hubiera plasmado en esa tilma. Ese es cómo Dios escribe recto en renglones torcidos. Esa falta de fe del arzobispo hizo que tuviéramos nosotros esa imagen de Juan Diego. Y pensemos otra cosa, es una imagen que pues nos está dando una demostración de milagro. Cuando León XIII estudia el tema guadalupano, ¿qué escribe? No hizo ninguna cosa semejante a ninguna otra nación. México ha resultado el único. Y cuando se ha estudiado la tilma de Juan Diego, que la misma ciencia se queda admirada de lo que hay. Es la muestra de la misericordia de María Santísima hacia nosotros. ¿Cuántas conversiones? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos momentos en los que nuestra fe se ha visto apuntalada y ha sido apoyada precisamente por la Santísima Virgen? Ahora, cuentan de un seminarista que tenía una crisis de vocación. Andaba el hombre pensando si se quedaba, si se iba al seminario. ¿Y qué sucede? Pues iba pasando por enfrente de la imagen de la Virgen y le dice en latín, monstrate ese matrem, muestra que eres madre. Y oye una voz que dice, monstrate ese filium, muestra que eres hijo. Pues bien, queridos hermanos, llegó la hora. Entonces, nuestra devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe no es del grito, no es de la porra, no es de venir y estar aquí pues sudando por el calor, por la apretura. No, eso es una manifestación de nuestro amor a la Virgen. Pero tenemos que seguir esa voluntad de la Santísima Virgen. ¿Qué le dijo María a los servidores de los meseros de la boda de Caná de Galilea? Hagan lo que Él les diga. La Santísima Virgen nos dice, haz lo que te diga mi hijo.
Y por eso la Santísima Virgen, y te pido que mires el cuadro, por eso la Santísima Virgen debajo de esas mangas que tiene, tiene un listón negro. Las mexicas tenían ese listón cuando, estaban embarazadas. La Santísima Virgen nos viene a decir, yo te traigo a mi hijo, a él tienes que adorar, a él tienes que obedecerlo. Lo mismo si te fijas, la luna en la que está pisando la Santísima Virgen es negra. ¿Por qué? Porque ella no quiere quitarle la luz a Jesús. Él es la luz, Él es la luz, es el camino que nosotros tenemos que seguir. En este año de la misericordia al que nos invita el Papa Francisco, es un año en el que tenemos que practicar la misericordia. Ella viene a darnos la misericordia, entonces nosotros la tenemos que aprovechar. Y me salgo un poquito de tema porque me interesa que lo sepan todos ustedes. Cuando se hacía un año santo, nada más había una sola puerta santa y era generalmente en el Vaticano. Si tú querías recibir la indulgencia plenaria, tenías que irte a Roma. El Papa Francisco dice, no, se puede tener una puerta santa en cada catedral y en las iglesias de mayor afluencia y en los santuarios. Entonces, querido hermano, aquí en Guadalupe puedes ganar la indulgencia plenaria todas las veces que vengas. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Que se quitan todas las penas de purgatorio que deberías sufrir si te murieras en este momento. Y si lo aplicas a un hermano que ya murió, a un difunto, él se va al cielo gracias a esa indulgencia plenaria. Entonces, es el año de la misericordia. Para ganarlo hace falta estar en gracia, hace falta vivir según Cristo, hace falta entonces que le digamos a la Santísima Virgen, hagan lo que Él les diga. Acojámonos pues a esa misericordia de la Santísima Virgen que viene a México a reforzar nuestra fe. Y gracias a eso yo siento que México es una nación tan fervorosa. Pensemos, hay dos naciones que se llevan el número, los primeros lugares, en número de católicos. Brasil el primero, ¿por qué? Porque tiene mucha población. Pero el segundo, México. Entonces podemos decir, porcentualmente, México es la nación que más católicos tiene. ¿Gracias a qué? Al milagro guadalupano. Así pues, queridos hermanos, vamos a continuar la misa, pero ahora les invito, ya consagramos ayer el templo, a consagrar nuestras almas con sinceridad, vivir nuestro cristianismo, vivir en estado de gracia, no ser guadalupanistas de un día al año, sino de los 365 días y 6 horas del año. ¿De acuerdo? ¿Nos ponemos de pie? Todos, creo en un solo Dios. Gracias, dulcísima Madre nuestra, por los beneficios incontables que te debemos
fijaste en esta nación esos tus ojos misericordiosos, y ante el trono excelso del Dios de bondad la pediste como herencia tuya. ¿Qué pudo moverte a descender desde los cielos hasta nuestro árido Tepeyac, sino el singular amor que nos tienes y la inmensa miseria nuestra? Gracias, Señora. Que los ángeles te alaben por tan insigne favor. Que las naciones todas te bendigan, y que México, postrado a tus inmaculadas plantas, te ame con todo su corazón. Y como a Judith te diga, tú eres la gloria de nuestro pueblo. Pediste un templo y te ofrecemos millares. Te consagramos cada uno de nuestros hogares y queremos reines en nuestros corazones. Nos llamaste hijitos míos muy queridos, y aceptando tan dulce título, queremos llamarte nuestra reina, nuestra madre, y ser no solo tus vasallos fieles y tus hijos amantísimos, sino tus humildísimos servidores. Manda, Altísima Señora, que estamos prontos a obedecerte. Reina en nuestras casas y líbralas de todo mal. Reina en nuestras almas y haz que sirvan siempre a Dios. Reina en esta porción de la Iglesia mexicana. Hazla gloriosa y libre en nuestra nación, feliz ante todo porque tú la amas, y danos la paz. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Universal. San Lucas nos presenta el anuncio del ángel Gabriel, donde María, después de haber recibido al mundo y después de haber concebido, después de haber recibido el anuncio y después de haber concebido en su seno al Hijo de Dios, el autor de la vida, ella siente la necesidad de ir en ayuda de su parienta, quien en edad ya avanzada está también embarazada. Abran bien sus oídos. A cada invocación vamos a responder: escúchanos, Padre. Por la Iglesia de nuestra prelatura y por nuestra parroquia, para que como María sea pobre y humilde, y pongamos todas las esperanzas en su Señor. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Pedro Pablo Elizondo y por nuestro párroco Rafael Ruiz Padilla, para que tengamos siempre en su corazón el gozo que viene de Dios y lo sepan transmitir con su espíritu fraterno. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias y por todas las familias de nuestra comunidad parroquial y prelatura, para que aprendamos a querernos más y procurar el bien de todos, y nos ayudemos a crecer en la fe y en la esperanza. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros jóvenes, para que, a ejemplo de María, procuren descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida y sepan seguir en la vida religiosa y sacerdotal. Oremos. Escúchanos, Padre. Por cada uno de nosotros, para que experimentemos siempre la protección de María, Nuestra Señora de Guadalupe, y sepamos, como ella, ofrecer a Jesucristo al mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
si se fijaron ahora, el incensario le llegó al altar, al sacerdote y a todos ustedes. ¿Qué significa? Se incensaron las ofrendas, se incensó el sacerdote que va a ofrecerlas y se incensó al pueblo, porque acabamos de hacer nuestra consagración, acabamos de hacer nuestro ofertorio, nos ofrecimos nosotros mismos a Dios y a la Virgen. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la Virgen Madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial Madre nuestra, refugio y Señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa. Y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre los hombres y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Sant
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Pablo, nuestro obispo emérito Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a todos nuestros hermanos difuntos y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven. Thank you.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Aprovechemos ahora para dar gracias por la comunión a los que no pudieron comulgar porque hay algún impedimento. Les recuerdo que hay que hacer la comunión espiritual. Es más, yo la voy a ir diciendo y ustedes espiritualmente repítanla conmigo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Abre tu alma a Dios nuestro Señor, que quiere venir a tu alma, aunque no lo haya recibido en la hostia, ahora quiere venir a tu alma. Y como si ya te hubiese recibido, me uno, Señor, todo a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti. Gracias.
Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nos ponemos de pie. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos despedimos de la Virgen. Todos, pues, fuerte. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A compartir con nuestros hermanos lo que aquí hemos vivido, vayan en paz. A continuación, el grupo de Cristo, Juventud y Esperanza, ahí fuera en el atrio, va a hacer la representación de las apariciones de la Santísima Virgen. Y ahora, enseguida, pues las mañanitas de rigor a la Virgen. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva San Juan Diego! ¡Viva! Vamos a hacer ahora la bendición de las imágenes, porque no vamos a echar agua aquí dentro. El agua se las van a poner los ministros en las salidas, las imágenes y los objetos religiosos. Oremos, Señor, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre esos objetos religiosos y estas imágenes, y concede a los que los van a utilizar saber darte gracias siempre, obedecer tus mandatos y cumplir tu voluntad, para poder alcanzar por invocación de tu santo nombre la salud del cuerpo y la protección del alma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora las mañanitas. Todos con gusto.
La emoción. Así es. Son tantas las emociones que realmente se viven, se sienten, porque podemos de alguna otra manera recordar cosas que finalmente nosotros nos recuerdan, ¿sí? Tanto la familia como muchas de las cosas que recibimos propiamente. Claro, y esta misa llega gracias a la señal de Canal 10, a la familia Toledo, a nuestros compañeros. Pero llega a lugares donde no sospechamos que en este momento nos estén viendo. Quizás en los centros de reclusión, en las cárceles. Así es. Donde no tienen la libertad de poder salir a expresar su fervor por la Virgen de Guadalupe. Quizás en los hospitales. Y más todavía, más aún, no solo en los hospitales. Quizás familias enteras que tienen en este momento un familiar enfermo. Así es. O quizás ancianitos que se encuentran en sus hogares solos, pero que hoy en particular la Virgen más que nunca está con ellos. Para ellos, Canal 10 les está llevando esta transmisión tan especial para toda la cobertura que da el ámbito de nuestra República Mexicana. Allá donde nos ven también en Chile, a nuestros amigos de Chile que se comunicaron vía internet, la gente que nos vio también y nos está viendo en Colombia, en Uruguay, en Costa Rica, en Guadalajara, en muchas partes de la República Mexicana también,
pero queremos hacer patente el agradecimiento, si nos lo permiten, dada la tecnología ahora. Saludos a don Eric Ramiro Castillo Alonso y a su esposa Guadalupe Acosta Castillo. Guadalupe, Lupita, así la esposa es. Del secretario. Que también se llama, por cierto, por nacimiento Guadalupe. Y que ya estamos, pues ahora sí, que pasando a todas las Lupitas, a todas aquellas personas, hombres y mujeres que llevan el nombre de Guadalupe, mi querido Cristian, les deseamos las felicidades del lugar más bello que pueda haber, que es desde luego el lugar donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Así es, y pues realmente también felicitando, pues como usted dice, ¿no?, a todos los que cumplen años y a los que todos se llaman Lupitas, porque hoy es su día santo, porque realmente es una santa, nuestra Santísima Madre, la Virgen María de Guadalupe. Y pues aquí realmente vemos toda la devoción de toda la gente que viene. Y esta gente no se va a mover en lo que resta de la madrugada. Así porque es. Unos entran, otros salen, otros regresan y vienen provenientes de cualquier parte del estado, de cualquier parte de la península de Yucatán, de Esto Tabasco, seguirá hasta de mañana. Veracruz, de Puebla. Extranjeros también inclusive hacen arribo a esta... este santuario de Guadalupe, pero gracias a la señal de Canal 10 vía satélite y a través de la internet, gracias a los compañeros allá en el canal que están pues trabajando para poder llevar esta señal a la gente de sistemas, a los gente del máster, a los compañeros de teléfonos, a todos, desde el más importante al más humilde, todos en el Canal 10 somos una gran familia y desde luego rendimos nuestro homenaje a la Virgen de Guadalupe. Así es, pues aquí realmente nos encontramos mucha gente, no existe ninguna división, el estatus social es ricos, pobres, todos nos unimos por devoción, por amor a nuestra Virgen María, por amor a la Virgen de Guadalupe. Aquí finalmente estamos todos los que en verdad creemos y tenemos fe en ella, porque hoy realmente tenemos a cada una de las personas que viene a traer algo, no solo realmente lo que vemos, que son rosas, sino realmente traen lo principal, que es su corazón. Y eso es lo que realmente, eso es lo que valora la Virgen María de Guadalupe. Bueno, pues aquí tenemos, gracias a la ingeniero Yasmín de Sistemas, el testimonio de que nos hablaron y nos escribieron y siguen pendientes de esa transmisión desde Chile y otras partes también de Latinoamérica y de Sudamérica. Por ejemplo, es Mike Vilcega, de Chile. Saludos amigos chilenos que hoy estuvieron compartiendo con nosotros el fervor de nuestro pueblo mexicano. Mi querido Cristian, gracias por compartir los micrófonos, no, ha ti, sido señor, un placer. ¿Quién? Y a nosotros no nos queda más que agradecer su presencia, su servidor y amigo Jorge Munguía Soto, quien les recuerda que tenemos un gran compromiso el próximo año, si Dios nos presta vida, si la vida nos alcanza, aquí estaremos cumpliendo 24 años de transmisiones ininterrumpidas a través de la señal de Canal 10. Muchas gracias. Hasta entonces, y permítame decirlo, que Dios nos bendiga a todos. Así hoy es. En el Día de la Virgen de Guadalupe. Felicidades a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Cántate bonito, digo, para dirigir toda la... Sí.